¿Qué me va a dar, Igar? Mal, maestro. Debe haber problemas con el satélite y no consigo sintonizar la imagen. Además, la tormenta produce interferencias. Siempre que hay un partido de la parabólica pasa lo mismo. En fin, erremos a verlo al bar como de costumbre. Ahora Igor atiende. Vamos a realizar la fase 1 de mi plan para conquistar el mundo. Primero captaremos uno de los rayos de la tormenta y lo desmagnetizaremos con nuestro indifibulador. La electricidad pasará a mi monstruo y le dará vida. Y si todo sale bien, esto no será más que el primero de un inmenso ejército que conquistará el mundo para mí. Los monstruos destruirán todas las armas de todos los ejércitos del mundo, mientras nosotros nos refugiaremos en unos terrenos que he comprado en Gibraltar. Entonces daremos un golpe de estado, los gobiernos del mundo no tendrán con qué protegerse y pondrán sus países a mis pies. ¡Será el primer malo de la historia que lo consiga! ¿Y a mí qué me cuenta, maestro? A ti nada, idiota. Estoy exponiendo la trama. Bien, ¿está toda lista? Sí, maestro. Llegó el momento entonces. Dale al interruptor de las pilas alcalinas. Maestro, creo que esto no rula. ¡Maldita sea! ¿Qué es lo que ha podido fallar? ¿Seguro que lo revisaste bien y no faltaba nada? Últimamente estás con eso de la renta que no ves ni un pijo a 2 metros. Estoy segurísimo, maestro. ¡Idiota! ¡No habías conectado el individuador! Las tornillas se habrán magnetizado y se lo habrá quemado el cerebro. Estás muerta. ¡Estás muerta! ¿Cómo te coja? Lo siento, maestro. ¡A callar! Mañana iré a por otro cerebro y repetiremos el experimento. ¿Qué va a traer? ¿Otro científico loco? Le advierto que tenemos el laboratorio lleno y no vale ninguno. Están todos caducados. No. Esta vez traeré uno de mujer para que esté nuevecito y sin estrenar. ¡Qué malísima lechista! ¡Calle, maestro! ¡Que como le oigan las feministas! ¿Y qué? Yo soy el malo y soy todo lo machista que quiera, ¿entendido? Y como me vuelvas a resistir, te tragas la chepa. ¡Hay que jorobarse! Se pone y anochece en Transilvania, cuando todo el mundo duerme, y si no duermen peor, cuando chillan los vampiros y los murciélagos cantan, cuando todos tienen miedo y les tiembla el corazón, cuando aquí todos los muertos se levantan de sus tumbas, y se ponen muy contentos y se marcan unas rumbas, cuando salen los fantasmas y se ponen a asustar, y cuando los hombres lobos se ponen aullar.
¡Eo, tabernero! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quisiera una habitación. De acuerdo. Habitación 512, 512, subiendo por la escalera. La llave está en la puerta. ¿Sabe dónde puedo encontrar a un tal Conde Drácula? ¿El Conde Drácula? Sí, ¿qué pasa? No, nada. Ese tipo tiene mala fama por aquí. ¿Y eso? Bueno, corren varios rumores sobre él. Algunos dicen que es un vampiro y va secuestrando gente para chuparle la sangre. Claro. Y otros opinan que es solo un traficante de órganos. Y por eso aparece gente descuartizada por los alrededores. ¿Sí? ¿De verdad? Por supuesto, son solo rumores. Lo más probable es que sea las dos cosas. Por cierto, ¿para qué quiere usted ver a ese tipo? Buena pregunta. Le voy a contar mi historia, mire. No, déjelo. Que es que tengo mucho que hacer. ¿Son solo 5 minutos? Bueno, vale. Pero porque quiero yo, no porque lo digas tú. Me llamo John Hacker y soy representante de una inmobiliaria británica. Al parecer, el Conde Drácula quiere comprar unos terrenos en Gibraltar y me ha mandado a mí para negociar la venta. Pero me parece a mí que mañana tempranito me vuelvo con mi mamá. Hola, jefe, ¿qué tal? Aquí, bebiendo. ¿Y la familia? Muertos todos, gracias. Hay ambiente aquí, ¿eh? Sí, no veas. Mejor no digo nada. ¡Eo, pianista! Hola. Bonita noche. Bonita, sí, señor. Y además no hace frío. No, que no lo hace. Pues nada, te dejo que sigas tocando. Pues vale. Pues eso. Hola, yo. Hola, yo. Por cierto, tenga cuidado. El suelo está recién encerado. ¿Está usted bien? Oiga, despierte. ¿Me oye? ¿Está usted muerto? Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que... Pero si usted no es la tía Emma. Es más, si yo no tengo ninguna tía Emma. No, mi nombre es Billie Jean, pero puedes llamarme BJ. Es más corto. Sí, el mío también. Usted puede llamarme como le apetezca. Aunque si me llama Johnny, acudo como los perros. ¡Qué bueno! Sí, qué golpes tengo, ¿verdad? Por cierto, ¿dónde estoy? Pues verás, Johnny, yo estaba aquí dispuesta a acostarme, cuando oí un fuerte golpe en el pasillo. Al principio no le di mucha importancia, pero a las 2 horas más o menos, descubrí que no me podía dormir y decidí salir a dar un paseo. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando abrí la puerta y te encontré ahí, en el suelo tirado? Te lo juro que pensé que habías muerto. Jeje, tonta de mí. Sí. Te fui a hacer el boca a boca, pero no fue necesario porque empezaste a hablar. ¡Cachis! Decías no sé qué de un espantapájaros. Claro, yo me llevé un susto muy gordo, porque quieras que no, cuando un muerto se pone a hablar es una impresión muy fuerte, ¿no crees? Oh, sí, por supuesto. ¿Verdad que sí? Bueno, pues como pude cargué contigo y te traje a mi habitación. Te puse sobre la cama y eso es todo. Pues muchas gracias por prestarme tu ayuda. No te molesto más si me dices dónde está la puerta, por favor. Porque el golpe me ha debido afectar al cerebro y no veo tres en un burro. Oh, no ha sido el golpe. Es que sin querer pisé tus gafas. Ah, no importa. Siempre llevo de repuesto. ¡Guau! ¡Qué tía más buena! Y no me había dado cuenta yo. Claro, sin las gafas. Hay que ver qué bien le sientan las gafas. Hombre, ya sé que no es Fernando Lancha, pero... tiene un no sé qué, qué sé yo. Oye. Sí, 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 quiero. Vamos, venga, abrázame fuerte, bésame mucho. ¿Y esto?
No te preocupes, BJ, amor mío. Te salvaré de las garras de ese. Me ha tocado las narices, vamos. Tabernero, ayúdeme. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ha aparecido un vampiro y se ha llevado a mi novia. Ah, bueno. Creía que pasaba algo. ¿Pero no va usted a ayudarme? No, sí, igual. A estas horas ya estará muerta. ¿Muerta? ¿Qué es lo que quiere decir? No, nada. Hola. Esta por el río de Siderio. ¿Qué hablas, en transilvano? Y esta otra por el cadáver del tío de Siderio. ¿Quién es el tío de Siderio? Mi tío fue al castillo y no volvió. Bueno, volvió pero poco. Si el bombrao no hubiese metido la pata, el tío estaría aquí bebiendo. ¿Pero qué pasa con ese tal Trasco? Nada. Bueno, sí, ese desalmao nos tiene atemorizados a todos. De vez en cuando baja al pueblo y se lleva a alguien. Poco después, solo encontramos unos pocos restos. Creo que está traficando con órganos o algo así. ¿Quién es ese tal Von Braun? Es el único del pueblo que sabe cómo acabar con Drácula. Tiene estudio. ¿Y por qué no lo hace? Dale al piano, Dimitri. Érase una vez el doctor Von Braun, que estudiaba mucho para ser abogado. Pero un día Drácula mató a su mujer, o la hizo vampiro, yo qué sé. Y Von Braun, cabreado, cuando estuvo preparado, se fue a matar a conde al castillo de ese suyo. Y nadie sabe muy bien lo que pasó, no se sabe cómo fue, mas Von Braun sobrevivió. ¿Y dónde pude encontrar a Von Braun? Desde que le derrotó Drácula se ha apartado una cabaña en las afueras del pueblo. Es el único que podría ayudarnos a acabar con Drácula y no quiere saber nada de nosotros. ¿Qué te vas a ti? Pues gracias y adiós. Que la duermas bien. ¿Sí? Un vampiro ha secuestrado a la chica de la 506. ¿Y? ¡Tienes que ayudarme! Lo siento. El sindicato de pianistas no me permite rescatar chicas de las garras de los vampiros. Si la hubiera raptado un hombre lobo... ¿No sabes tocar ninguna de los inhumanos? No puedo tocar más que esta canción. Es que soy pianista de conservatorio y el tabernero no compra más partituras. Con lo que a mí me gusta la música clásica. ¿Cómo te aguantas todo el día tocando lo mismo? Porque llevo tapones en los oídos. ¿Y entonces cómo me oyes? Porque leo los labios. Déjame los tapones. No. Anda, si te los devuelvo enseguida. Que no me aguanto. Venga. Que no. Adiós, tengo que matar a un vampiro. Adiós, tengo que matar a un vampiro. ¡Dios mío, no me reflejo! ¡Soy un vampiro! Ah, no, es que es un dibujo. ¡Dios mío, no me reflejo! ¡Soy un vampiro! Ah, no, es que es un dibujo. Pero qué bueno que estoy. No tiene nada de especial. Un sospechoso armario. Pues eso, un baúl. ¿Y pa' qué? Ya me tengo. Mejor no. Ni hablar de eso. Sí, hombre. Si quisiera, podría, pero es que me da pereza. No le veo motivo aparente. ¿Y pa' qué? ¿Y luego cómo me cierro? He encontrado el bolso de BJ.
hay un billete de 1000 y un par de monedas. Hola, Baúl. Te llamas como mi primo, que se llama Raúl. ¡Ay, qué bueno! Ya, qué bueno, qué bueno. Es un timo, no ha salido nada. Por fin. ¡Mira! Un paquete de Kleenex. ¿Y hay uno sin usar? Una puerta muy bonita. Un barril completamente cerrado. Anda, si hay un chicle aquí pegado. Será mejor llamar primero. ¿Quién diablos llama a estas horas? ¿Es usted el profesor Von Braun? No, yo soy el enano Ganímedes. El profesor Von Braun ya no vive aquí. ¿Y no me podría decir dónde puedo...? No sé dónde está. No me quiere abrir. No me quiere abrir. ¡Profesor! ¡Que te vayas! ¡Ayúdeme! ¡La vida de mi amada depende de usted! ¡Imbécil! ¡Ya es demasiado tarde! ¡Siempre lo es! No tenga miedo. Juntos venceremos a Drácula. ¿Yo miedo? ¡Ja, ja, ja! ¡Entérate, chaval! ¡Estás hablando con el único que conoce el secreto para enfrentarse a los vampiros! ¿Entonces por qué no me ayuda? ¡No todo el mundo es capaz de luchar con un vampiro! ¡Hay que tener unas cualidades especiales! Yo las tengo. ¡No las tienes! ¡Sí las tengo! ¿Te apuestas todo tu dinero a que no? De acuerdo. ¡Está bien! ¡Pasa! Si de verdad eres capaz de enfrentarte a Drácula, debes poder soportar todos los ruidos chirriantes y vampíricos. ¿Queda claro? Sí. De acuerdo. Espera un momento. Por favor, ponte en el centro de la habitación. Veamos. ¿Dónde he puesto el disco este de uñas rascando una pizarra? Muy bien, vamos allá. ¿Ves? Eres un inútil, como todos los demás. Ahora dame el dinero que has perdido y vete de aquí.
y no vuelvas hasta que no estés preparado del todo.